La complejidad de la obra, yo diría que ha estado en dos aspectos importantes. Una tiene que ver con el túnel de 4.7 kilómetros, es decir, cruzar ese cerro con las complejidades que se van encontrando abajo, técnicas, pero que se han ido resolviendo y que van muy bien en el avance. Y la otra es en las estructuras donde van a ir montados, donde van todas las pilas de cimentación más las ballenas donde va a correr el tren, los procedimientos técnicos que se han seguido, que inclusive hay unos que no tenía precedente en México, como es la cimbra deslizante. Eso permite mayor seguridad y velocidad. Tan importante la obra del tren México-Toluca, que debe tener conectividad, movilidad y conectividad a las líneas que ya existen en la Ciudad de México, tanto de metro como de metrobús, también sin precedentes en el país. Sí, pues no teníamos trenes, digo, lo único que teníamos era metro aquí, bueno, un tren con poca capacidad en Guadalajara y en Monterrey, pero son incipientes, apenas está arrancando. La complejidad que vemos de Santa Fe a la Ciudad de México es que no es lo mismo trabajar en una zona que no es tan urbana. La parte urbana de Toluca pues fue resuelta y otras, pero ya entrar a la Ciudad de México, donde estamos hablando, pues que implica otros gobiernos, otros grupos sociales, en fin, lo complejo que significa una ciudad como esta, necesariamente requiere de autorizaciones, de concesiones, de permisos, en fin, y esa es la complejidad a la que me refiero.